Varias horas después llegué a Irlanda, a la isla Emerald. Tuve la suerte de conseguir un autobús desde Dublín hasta el pequeñísimo pueblo de Lochmarn. Al bajar, el conductor me dijo que solo había un autobús al día. El menú era limitado. Decía, hoy no hay comida. No me importó. Había perdido el apetito en alguna parte del mar de Irlanda. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Rosso soy y tras los asesinos voy. ¿Eres un detective? Digamos que estoy aquí para averiguar la verdad. ¡Mola! Igualito que en la tele. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lyon Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Oh, señor. Él bebe hasta el último centavo, se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira, mamá, digo yo. Mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés. Ya sé el hombre que dices, si es el que dices. ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo, porque no está ya aquí, pero si le veo, se lo preguntaré. ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado, joyas, oro y esqueletos, como en las películas. ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme. Yo me ofrecía ayudarle, pero me despidió de mala manera. De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente. ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes. Pensaba que nadie en Lochmar sabría qué tenía que buscar. El único tipo de lugar que trabajó para él fue Sin Fitzgerald. ¿Qué aspecto tiene ese Fitzgerald? Cabeza grande, orejas grandes y hierros en la cara. ¿Qué? Ya sabes, anteojos, gafas, está más ciego que un topo sin ellas. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No, salvo... ¿Qué? Oh, nada. Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, ¿no? No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. ¡Oh! Hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lochmar. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resoplidos horribles, como los cerdos de O'Brien, solo que peor. Venían de dentro del castillo. ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena. El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa.
Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras. Todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que, mira, me caí del maldito muro. Estoy seguro de que lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. La tiene. El maldito sitio está hechizado. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Mr. Fitzgerald. ¿El qué? Necesito hablar contigo, urgentemente. ¿Qué pasa? ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Maguire dice que sí. No irás a creer a ese maldito vándalo, ¿verdad? ¿Por qué no? El cuidador del reformatorio te podría contar algunas historias. ¿Has oído hablar de la gema que encontró Pigram? He oído el rumor, pero no puedo creerme todo lo que oigo, ¿no? ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias. No debería beber en absoluto. Estoy tomando pastillas para los nervios. Más de una pinta y me desmayaré. ¿Dónde puedo encontrar al doctor Pigram? He oído que se ha ido de pesca. No sé dónde. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada. Es simplemente una vieja ruina. ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir. ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces cuando era pequeño. Entonces uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió. Nunca más volvimos a ir. ¿Has estado allí recientemente? No. Te veré luego. El tipo del violín parecía no prestar atención a nada que no fuera lo que estaba tocando. Mientras tanto, todo el mundo en el bar parecía no prestarle atención a él. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. ¿Es una habitación lo que estás buscando? No, gracias. No tengo planeado quedarme mucho tiempo. ¿Y quién lo planea? La mayoría de la gente le echa un vistazo a Lochmarn y vuelven volando al autobús. ¿Conoces bien a Sean Fitzgerald? Lo conozco lo suficientemente bien como para no venderle más de dos pintas. Es como un niño cuando se mete unas cuantas cervezas en el cuerpo. No me sorprende. Está tomando medicinas. Para los nervios. No les pasa nada a sus nervios. Simplemente es irritable. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Ah, no. Intento seguirle la pista. Yo también. Ese hijo de su madre debería estar encerrado. ¿Se alojó aquí, Pigram? Es verdad. En la mejor habitación de la casa. Esa es la que tiene la cama. ¿Puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio. Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente. Esa sí que es buena. Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra. No me gustaría molestar a un hombre de Dios. Especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos. No te culpo, Mick. Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte. ¿Has atendido a algún payaso recientemente? No, tú eres el primero de hoy. En serio, estoy buscando a un hombre vestido con un disfraz de payaso. ¿Tiene un perrillo blanco con un parche negro sobre el ojo? No creo. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo?
Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy. No sé nada sobre el castillo. De todas formas, no son más que viejas ruinas. ¿Quién más te ha preguntado sobre el castillo? Dijo que era periodista. Preguntaba acerca de la gente pequeña. Podría haberle contado algunas historias sobre la gente pequeña. Puede que me hubiera pagado por escuchar lo que quería que le dijera. De todas formas, le eché a patadas. Bien hecho, Mick. Esa es la forma en la que hay que tratar a los periodistas. Gracias. Hola, me llamo Stobart, George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Conoces al doctor Pigram? ¿Que si lo conozco? ¿Que si conozco al buen doctor en persona? No, no lo conozco. Quiero decir, sé quién es, pero no lo conozco de hablar con él. ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, Mr. O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida y condones de sabores, lo más probable. ¿Es verdad que Pigram encontró una gema valiosa? ¿Qué? Es la primera noticia que tengo. ¿Dónde has estado, Pat? Esa gema es la comidilla de todas las ciudades que hay entre Lochmarn y Validum. Nadie me lo dijo. ¡Qué suerte tuvo el desgraciado! Así que por eso se escabulleron. ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté, pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos. ¿Recuerdas haber visto a Sin Fitzgerald en la excavación? Veamos, entonces, creo que la caja de los sesos necesita una miaja de engrase. ¿Puedo invitarte a algo? Pues claro que sí. Dame algo de beber para este amigo. ¿Quién? ¿Doyle? ¿Te ha engañado para que le pagues algo? Deberías avergonzarte, Patrick. ¿Otra de lo mismo? Esta vez solo una pinta, Michael. Una pinta de la tostada, marchando. ¿Te acuerdas ya de Sin Fitzgerald? Puedo ver la escena como si fuera la misma semana pasada. Ahora que lo pienso, era la semana pasada. Fitzgerald estaba allí, seguro. Él y un puñado de estudiantes. Estaba hablando con el jefe. ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. No serás tú uno de esos tipos de la historia. Ah, no. Estoy pasando unos días de asueto. ¿Y eso qué es? Asueto, Pat. Es lo que los americanos llaman vacaciones. Oh, vale. ¿A Lochmar? ¿Vienes de vacaciones a Lochmar? Claro, es un sitio muy bonito. ¿De dónde demonios eres, mister? De California. Lo conozco. De ahí vienen las ciruelas pasas. Sí, entre otras cosas. Hasta la vista. Era un tirador eléctrico que funcionaba operando una pequeña palanca. El brazo del hombre reposaba sobre la toalla, impidiéndome moverla. Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso, sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago, por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar.
El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio y yo no le echo la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? Mick Leary es lo que podríamos llamar un aspirante a sofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? ¿Una conciencia culpable o una misión secreta? Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lochmar. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? Ah, no. Da gracias al cielo por eso. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? ¡Oh, no! ¡Es demasiado peligroso! De todas formas, no queda nada de interés. Pigram no pensaba eso, ¿no? Ah, ya, pero no es difícil conseguir que estos chicos de historia se entusiasmen, ¿no? Dales un hueso para jugar y se ponen tan contentos como cachorrillos. ¿Fue Pigram el que desenterró el trípode en el castillo? Si no era el mismo hombre, era su hermano gemelo. ¿Y adivinas qué hizo con el trípode? Lo mandó a un museo de París. Yo lo he visto. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso, lo he visto. Y permíteme decírtelo, es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lochmar? Oh, no. Estaba hablando del fantasma de la ópera. Adiós, de momento. Hola. Doyle me dijo definitivamente que tú trabajaste en la excavación. No vas a creerle a él, ¿no? Patrick Doyle es un imbécil y un sinvergüenza. Incluso si lo fuera, te vio hablando con Pigram. No puedes probar eso, mister. Te veré luego. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney. Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras. ¿Conoces a Pigram, el arqueólogo? Es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No, no lo conozco. ¿Sabías que Pigram estaba realizando una excavación arqueológica? No me meto en los asuntos del resto de la gente. No me interesan. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Pigram? Ya te lo he dicho, no he oído hablar de él. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Lochmarne está encantado. Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera, pero yo no me lo creo. Entonces eres tonto. ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente, con mis propios ojos. ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible. Una bestia diminuta y deforme. De pico largo, con las alas extendidas y aleteando. ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? ¿Un conejo, una mofeta o algo así? ¿Mofetas? En Lochmar no ha llegado el día.
No. Era un fantasma, seguro. Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo. Yo sé lo que vi. Yo no lo creo. Era el chico, Maguire. ¿Qué? Estaba subido al muro la noche del jueves. Él creyó que tú eras el fantasma de Lochmarn. Oh. Los fantasmas no me preocupan. Sigo queriendo visitar el castillo. No puedes. No está abierto al público. No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto. Nadie humano, en cualquier caso. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable. Estoy seguro. Pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que puede hacer. Nos veremos luego. ¿Dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra. ¡Jamás! En cuanto el viejo tipo miró hacia otro lado, agarré el trozo de alambre.